Una importante donación recibió el departamento de Mazán de la Municipalidad de La Ceiba de parte de la empresa privada, cuya inversión ronda los 100.000 empiras, con lo cual se confirma la confianza que se tiene en la actual administración. La verdad que estamos bien contentos porque el día de ayer en horas de la tarde-noche, después de varias semanas de realizar unas gestiones, pues realizamos un lote de maquinaria donado. El mensaje que yo quiero dar, Rubén, es que esto es gracias a la gestión que está haciendo esta administración presidida por el ingeniero Bader Deep, que esto facilita ganarse la credibilidad de empresarios que están dispuestos a desprenderse un poco para apoyar a la ciudad. Y también estamos llamados, ya que somos funcionarios públicos, a tratar de bajarle un poco la carga a la municipalidad. El equipo donado tiene incluso hasta 3 años de garantía, con lo cual se confirma que es de buena calidad y de esta manera tendrá un mejor desempeño de este departamento. Bueno, consiste en 2 bombas achicadoras de 3 pulgadas, un generador de 7.000 watts, creo, 7.000 watts, una cortadora de concreto que va a ser entregada a inicios de la próxima semana, una soldadora y 2 pulidoras. Esto vendrá a repotenciar mucho el trabajo de Omazán y sobre todo disminuir significativamente el desgaste físico de los muchachos, que ya no van a estar quebrando concreto con almágana, sino que con un rotomartillo. ¿De cuánto la inversión hay? Esta inversión anda alrededor entre unos 85 a 100 mil empiras. Todo este equipo pasará a formar parte del inventario de la municipalidad y ahora ya Omazán no tendrá que estarle pidiendo prestado a Ingeniería Municipal para llevar a cabo lo que son los cortes de pavimento. Sí, a inicios de la próxima semana nos estarán entregando una cortadora de concreto. Ahorita la municipalidad cuenta con 2, entonces ya ahorita vamos a tener 3 compartido entre los 2 departamentos que se ocupan, ¿verdad? Tanto Omazán como Ingeniería, y pues gracias a Dios que ahora nos vamos a dar el lujo de tener una en stand-by, ¿verdad? Que antes compartí, antes, pues eran más lentos los trabajos. Ahora con esto los trabajos van a ser más rápidos. Sí, esa es la misión, que los trabajos sean más rápidos. Hemos estado trabajando con el Departamento de Ingeniería prestándonos los equipos y pues ya como tercera ciudad, Rubén, ya es necesario que los trabajos los agilicemos. En Cámara Renato Macoy, que les informa, Rubén Boni.